Bueno, vamos a hacer una hoja de cálculo que calcula la letra del DNI. Vamos a cambiarle el nombre. Ponerle DNI. Y aquí he puesto mi DNI. ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer es hacer una tabla que asocia. Voy a seleccionar de la A todas las columnas hasta la W. Y las voy a hacer más estrechitas. Y lo que tengo que hacer es asociar. A ver que me quepa la pantalla un poquito más. Un poquito más. Tengo que hacer una tabla que me asocie a cada número de 0 a 22. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21 y 22. A cada letra, a cada número, una letra, ¿vale? Y el orden es este. Hay una razón de este orden, pero no es cuestión de explicarla ahora, ¿vale? Entonces se llama una tabla hash, que asocia, repartiendo lo mejor posible, un conjunto de números a una letra, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se calcula? Porque se calcula. Vamos a poner, vamos a combinar todo esto para que quepa. Y esto también. Y esto lo vamos a centrar ahí. Esto lo vamos a alinear al centro también. Y le vamos a poner un bordecito. Bien. Lo que se hace es dividir el número del DNI entre 23, que es el número de letras que hay. De 0 a 22 son 23 letras. Pues hago el resto de dividir el DNI, que lo voy a poner aquí en esta celda. Combinar y voy a poner aquí igual a esta celda, que es la que tiene el DNI. Entre el número 23, que es el número de números que hay, ¿eh? Y ahora la fórmula para calcular el resto es residuo de este número entre este número, entre 23. Le doy a intro, que es 20. Y ahora lo que tengo que hacer es asociar el 20 con la letra correspondiente. La letra 20 es la C. Pues hay una fórmula que me da la letra, ¿vale? Y la fórmula es, esto también lo voy a combinar, buscar H. Buscar H lo que hace es buscar dentro de una tabla horizontal como esta, tengo que buscar este número, el resto, en esta tabla. Tengo que buscar ese resto en esa tabla y coger el índice 2 ordenado. C. Lo que hace esta fórmula es buscar en esta tabla el número de ese 8, el 20. Y de aquí coge el índice 2, que es la C. Con lo cual, la letra correspondiente a mi DNI es la C. Pues nada, así es como se hace el DNI. Vamos a poner aquí la fórmula de alguna manera. Vamos a poner, por ejemplo, para que se vea bonito, barra de herramientas dibujo, que está aquí abajo, y lo vamos a poner esta fórmula dentro de una elipse. Residuo de esta celda, que es la, vamos a ver, la fórmula de H8 entre Q8. Pues residuo de H8 entre Q8. Y luego
la fórmula para calcular la letra, la voy a copiar directamente de aquí, ¿vale? Buscar H, la celda S8, que es esta, el número este, en este grupo de celdas, en esta tabla, y tengo que coger la fila 2. Pues con eso y un bizcocho, ya sabemos la letra del DNI.